Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si aún no me conocen y en el video de hoy quiero compartirles una receta saludable sin carbohidratos que además es muy deliciosa. Esta hace parte de la dieta paleo. Se trata de un caldo de pescado estilo tailandés al curry. Para esto vamos a necesitar filete de pescado, una cucharada de aceite de oliva, medio pimentón rojo, un bok choy, no sé cómo se dice en español, pero creo que se le llama lechuga china, un ajo, un cuarto de caldo de gallina o de pescado. Esto lo vamos a disolver en 120 mililitros de agua, una cucharadita de pasta de curry, un pedacito de jengibre, una cucharadita de salsa de pescado, media taza de leche de coco, una cebollita larga y un chile frescos. Estos dos para decorar. Empezamos colocando a hervir una cacerola con los 120 mililitros de agua. A esta le añadimos el caldo y mezclamos hasta que este se disuelva. Cuando esté disuelto, retiramos del fuego y reservamos para más adelante. Ahora cortamos el chile, el bok choy o la lechuga china que le llaman. Corte también las cebolletas en diagonal y el pimentón en julianas. Pele y pique finamente el ajo y el jengibre. Ahora que tenemos todos nuestros ingredientes cortados y pelados, vamos a calentar el aceite de olivas a fuego medio y añadimos el ajo y el jengibre salteándolos por aproximadamente un minuto. Ahora adicionamos la pasta curry, añadimos la leche de coco y dejamos hervir. Lo mezclamos muy bien hasta que el curry esté disuelto. Ahora en este momento agregamos el pimentón y pescado y el caldo que habíamos reservado al principio y cocinamos por alrededor de 5 minutos. Luego de estos 5 minutos añadimos la salsa de pescado y dejamos hirviendo a fuego lento por 3 minutos más. Luego de estos 3 minutos agregamos el bok choy o lechuga china, cocinando hasta que esta se vea así como marchitadita. Luego de esto servimos y decoramos con el chile y la cebollita larga que habíamos cortado al principio. Y listo bellezas, así de fácil es preparar una receta saludable, deliciosa. Les aseguro que está deliciosa porque ya yo la he preparado varias veces y me encanta. Y lo mejor es que te deja lleno, te hace sentir una sensación de llenura, pero sin estar abusando de la comida. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia, siempre les digo que me pueden dejar todo eso en la parte de los comentarios y yo en cuanto pueda estaré leyéndolos y contestándoles. Los invito para que compartan este video en sus redes sociales si piensan que otra persona les puede servir y pueden beneficiarse de esta espectacular receta. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Snapchat y en nuestro grupo de Facebook. Y les recuerdo que he reactivado mi canal familiar o canal de vlogs, donde semanalmente estoy colocando videos de todo lo que voy haciendo en esa semana, saliditas con mi familia, paseos, algunas recetas, cocinando en la casa, cositas pues más privaditas. Yo por ahorita me despido bellezas deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Katy. Chao.